Hola, ¿qué tal? Bienvenidos pues a este programa Dossier. Ya habíamos estado en una ocasión anterior con Jacinto, un compañero del equipo de GES Media, hablando algo acerca de la fotografía. Y bueno, quedó inconcluso porque en esta primera instancia hablamos de quizá los orígenes, el gusto que él tuvo, cómo despertó su interés. Pero yo me gustaría que hiciéramos más el análisis de ciertas fotografías, aprovechando su experiencia. Así es que, Jacinto, qué bueno que nos acompañes otra vez, bienvenido. Y pues vamos a entrar en materia directo, ¿qué te parece? Para no perder tiempo. Excelente, un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Perfecto, pues vamos a ver unas imágenes y vamos comentando sobre ella. ¿Te parece, Jacinto? Excelente, por favor. Vamos entonces a ver, ¿qué tenemos ahí? Ya habíamos, esa es la imagen que vimos en el programa anterior, pero vamos a seguir avanzando. Y también veíamos esto que es de Juan Orol. De Gabriel Figueroa. Perdón, por supuesto. Sí, la que sigue, por favor. Este somos nosotros. Ahí estamos nosotros. Ahí tenemos también una de las clásicas, ¿verdad? Aquí vemos, por supuesto, el clásico éxito de Robert Capa, ¿no? Muerte de un soldado de la guerra. De la ¿cómo se llama la guerra que liberó España cuando pelearon entre sí? ¿Cómo se llaman ese tipo de guerras? La guerra civil. La guerra civil española, ajá, por supuesto. Entonces ahí vemos pues el momento en el que la bala le golpea la cabeza y lo que parece ser un copete no es más que pues la sangre del soldado saliendo del sur. Y en el programa anterior hablamos de esto, del momento justo, cómo con los avances técnicos que se tienen en la actualidad, quizá pudiera ser más fácil, pero hacer es llegar a este momento preciso, pareciera que es una casualidad, un acto fortuito, pero no, ¿verdad? Pero no, realmente ahí Robert Capa condensa pues casi 100 años de fotografía sobre guerra, ¿no? La fotografía sobre hechos de bélicos comienza con la guerra civil, irónicamente otra guerra civil estadounidense, en la cual pues eran comunes las fotografías después de la batalla, ¿no? O sea, después de la batalla se iban los fotógrafos y que tenían que exponer uno o dos minutos, ¿no? Aquí tenemos aquí también otra vez a Robert Capa, ¿no? Llevando la cámara al punto exacto de la fotografía. Esto ya es la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía, el día D, ¿no? El famoso día de, por supuesto. Perfecto. La que sigue, por favor. Mira quién tenemos aquí. Aquí tenemos a, pues, por supuesto, el ícono norteamericano de la belleza por excelencia, fotografiada por Richard Avedon, que es otro gran fotógrafo norteamericano. Cabe destacar que para este lado del mundo la gran influencia en la fotografía viene de Norteamérica, ¿no? A pesar de que fue desarrollada en Europa, es en Norteamérica donde experimenta una gran explosión debido pues a la naturaleza liberal, supongo, y desarrolladora de aquel país en aquellas épocas hasta la fecha, ¿no? Y bueno, Avedon se especializa, contrario al instante decisivo, a la guerra, pues en la belleza. Ok. ¿No? En el momento en el que el artista, sobre todo él fotografió muchos artistas, ¿no? Uh-huh. En que el artista muestra una cara que no es la común, o sea, normalmente los artistas muestran una cara, pues, dependiendo del personaje, en el caso de Marilyn, o en el caso de Warhol, que, bueno, era un artista muy controvertido para su época, ¿no? O sea, era un artista que transgredió las leyes, no del arte, sino de la sociedad, al mostrarle terribles cosas como muertes y cosas que la gente no estaba acostumbrada, ¿no? Uh-huh. Aquí volvemos a México y tenemos a Tina Modotti, ¿no? Tina Modotti, una descendiente de italianos, radicada, crecida en San Francisco, que pues se une al Partido Comunista y junto con Edward Weston, vienen a México en una época en que México experimentaba una gran revolución cultural, que son los años 30, ¿no? Uh-huh. Y ella, bueno, se convierte en una fotógrafa que documenta pues parte de la vida de los artistas mexicanos y de su inclusión en la política, ¿no? Aquí tenemos a Frida Kahlo con su esposo famosísimo Rivera en una marcha ahí de pues del sindicato de los pintores y escultores, que ahorita pues bueno dirías, bueno, ¿para qué un pintor tiene sindicato? Pero bueno, en aquella época vemos el poder, y para, ¿no?, los chicos que quizá no ubiquen a este personaje,
seguramente han oído hablar de él, pero ese que está precisamente al centro de la pantalla, es la persona que no trae, que está en camisa aparentemente blanca, a su lado es, precisamente está la famosa Frida Kahlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? El Diego Rivera era un personaje imponente, ¿no? Por supuesto, Frida también lo fue. Y hay tantas anécdotas acerca de, ¿verdad? No, vamos a ver qué más tenemos, ¿ok? Aquí seguimos con Modotti, esta es una de su fotografía ya más conceptual, ¿no? Aquí vemos un grupo de campesinos leyendo el machete, ¿no? O sea, la implicación de entre arte y fotografía fue muy, muy, muy profunda, sobre todo en los años 30, después de la Revolución Mexicana, después de la Revolución Rusa, los bolcheviques, bueno, había toda una composición respecto a la asociación entre arte y revolución, o sea, era muy importante esto. Entonces aquí vemos a Modotti pues fusionando, ¿no? Uh-huh. Aquí otro talento latinoamericano, él es Sebastián Salgado, en su serie Génesis, un impresionante trabajo sobre la vida que realizó pues ya hace algunos años y que nos lleva a la reflexión sobre la vida en este planeta, ¿no? Es sobre todo a nivel fotográfico, pues podemos contar con una magnificencia, digámoslo, de Sebastián Salgado. Y a mí me gustaría resaltar, ¿sabes qué, Jacinto? El blanco y negro, ¿no? Importante. Esto sería, porque digo, aparte de la manera pareciera que están equilibrados todos los elementos, pues se da de manera espontánea y natural, ¿no? Y cómo se capta en la imagen, ¿no? Creo que este es algo importante. Pues sí. La que sigue, por favor. Ah, perdón, ¿nos ibas a comentar algo? No, no te preocupes. Okay. Aquí otra de Sebastián Salgado durante la guerra de Irak, ¿no? Okay. Este dramatismo del blanco y negro es impresionante, cómo lo logra. Nos recuerda un poco a los maestros de los años 30 con esa profusión del blanco y el negro y sobre todo una composición muy balanceada, ¿no? Sobre todo de los elementos en el cuadro, o sea, vemos bien repartidos el blanco sobre el lado izquierdo y el aparente rojo y amarillo sobre el lado derecho, pero sobre todo de los temas, ¿no? O sea, claro. Vemos el agua de este lado, el lado izquierdo, y el fuego de aquel lado. Entonces, pareciera como que son, me da la impresión que son dos fotos distintas, ¿no? Pareciera, pero bueno, es impresionante el trabajo de Salgado, ¿no? Uno de los grandes maestros brasileños del mundo, pero él es brasileño. Sí, 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 muy interesante esta imagen. ¿Qué tenemos aquí? También, este es un trabajo que él hizo para Génesis, es una mina de diamantes o de esmeraldas, me parece, en Brasil, ¿no? Entonces vemos la brutalidad de esta fotografía, es impresionante, ¿no? Esto, bueno, ya volvemos al color. Sí. Aquí, durante 100 años, la fotografía pues fue en blanco y negro, hasta que allá por los años 30, 40, se empiezan a experimentar los primeros procesos en color. Y bueno, de ahí en adelante es una larga historia, hasta que tenemos aquí a David LaChapelle, él es de la década pasada. Que es a quien nos comentabas en el programa anterior, ¿no? Exacto, él es LaChapelle. Y lo que vemos aquí es una fusión de técnicas. O sea, lo que tú ves aquí es toma fotográfica en el estudio y composición digital en computadora, ¿no? Y sobre todo retoque de color y reales. Entonces, esto ya es lo más nuevo y es lo que te decía. Que al final de cuentas, lo que los fotógrafos tienen ahora solo son más pinceles, más lienzos y más colores. Y aquí lo vemos, ¿no? David LaChapelle es uno de los grandes, de las grandes expresiones de lo que se le llama ahora arte digital, ¿no? Ok. Que es fotografía y dibujo digital. Vamos a observar esta y otra obra de él, ¿no? David también se caracteriza por sus temas muy controversiales sobre la religión y el clima, ¿no? Aquí en este caso, en el caso anterior veíamos una estrella de rock, a Courtney Love, pues en calidad de Magdalena. Claro, claro. ¿No? Y aquí vemos pues una iglesia totalmente inundada con feligreses, pues con una actitud pues muy, muy desesperanzada, digamos, entre mezcla de desesperanza y angustia, ¿no? En una iglesia inundada, ¿no? Que pues refleja claramente lo que pues, sobre todo en estos días de septiembre de este año, pues hemos vivido, ¿no? Inundaciones, claro. Y agua y falta de fe. Aquí, por supuesto, una vez más, la representatividad. La cena, ¿no? La última cena revisitada una vez más, ¿no? Aquí, pues,
me parece impresionante el trabajo que hace la Chapelle al componer, pues, a este Jesucristo en estos días, ¿no? Uh-huh. Ahí pues vemos a todos estos aparentes gángsters, ¿no? Jóvenes que hablan con un Jesucristo, pues, sin barba, claro, pero claro, vestido igual, ¿no? Uh-huh. Impresionante, muy bello, la verdad. Aquí tenemos a Annie Leibovitz, que es otra gran fotógrafa que nos lleva a profusiones de color impresionantes, ¿no? Aquí tenemos una composición hecha para una marca de ropa, que ella se caracteriza por esto, pero pues podemos observar cómo el color nos puede crear toda una sensación, ¿no? O sea, el azul nos lleva hacia una profundidad de sentimientos que se ven reforzadas pues por el propio océano y por esa cantidad de pájaros que nos abruman, ¿no? Realmente sí nos llegan, sí, a abrumar. Por supuesto. La que sigue, por favor. También Leibovitz aquí fotografiando a una gran estrella. Ella, pues, como todos podemos apreciar, pues es Scarlett Johansson, un gran ícono de nuestras épocas. Es, digamos, la, ¿cómo se llama? Marilyn de nuestros días. Claro, y que seguramente los chicos a ella sí la pueden ubicar en su tiempo, ¿no? Claro, y aquí tenemos otra vez a Leibovitz, ¿no? Uh-huh. Llevando la fotografía a un nivel, pues, casi casi en el que tiene la pintura, la que tuvo la pintura, ¿no? Una representatividad muy específica, digamos, muy precisa, en la que vemos pues todos los elementos correctamente acomodados para expresar una sensación, ¿no? El rosa con el azul generan pues una sensación un poco, digamos, de romance, ¿no? Como nos hace como saltar entre lo estable del azul y lo rojito que el rosa nos provoca, ¿no? Es como entre sensual y no al mismo tiempo, ¿no? Y por supuesto, bueno, es un beso, ¿no? Y alude a una escena que es muy muy conocida, pues el príncipe y la princesa, ¿no? Qué interesante, Jacinto, y fíjate que aquí me asaltó esta otra duda. ¿Por qué la gente le da un sentido, una explicación a una imagen? Porque a lo mejor el fotógrafo quería captar la libertad, él quería captar el equilibrio, el color, los matices, no sé. ¿Y la gente la resignifica la imagen? Normalmente, sí. No hay fotógrafo que no se... Sobre todo no hay artista que no se enfrente a eso, ¿no? No, o sea, depende mucho de lo que tengamos en nuestra cabeza a la hora de ver cualquier cosa, ¿no? Sobre todo, pues, fotografía o arte, ¿no? O sea, el artista siempre se va a enfrentar a esta reinterpretación, pero no creo que signifique ningún problema, ¿no? Porque el artista cuando crea sabe que eso puede pasar. Entonces, normalmente los artistas, no todos, pero sí lo tienen en la cabeza a la hora de crear y pueden jugar con ello. Pues el caso, por ejemplo, de La Chapelle, ¿no? O sea, él sabe que cualquiera de su público tiene la imagen de la última cena, ¿no? De las miles de referencias tanto literarias como visuales que existen en la actualidad. Entonces él juega con eso y él se atreve a, pues no a romper, sino a decir, bueno, esta es mi visión, ¿no? Entonces siempre se debe considerar eso y pues en mi caso personal no significa ningún problema, al contrario, ¿no? Da gusto pensar que la gente puede reinterpretar, ¿no? Y las miles de formas en que lo pueda hacer es incluso tentador. Entonces puede ser propositivo, sugestivo o incluso provocativo cualquier tipo de imagen. Por Oye, supuesto. Jacinto, estamos llegando ya al final de este programa. ¿Tú qué le dirías a los chicos o a las chicas que nos están viendo del otro lado de la pantalla que tengan este interés, este gusto por la fotografía? ¿Cómo los invitarías para que sigan por ese camino? Bueno, chicos, la verdad yo sé que muchos ya lo hacen, ¿no? O sea, afortunadamente vivimos en una época en la que tenemos mínimo dos cámaras en el bolsillo, ¿no? La frontal y la de los selfies. Entonces, los animo a que busquen algo que los haga recordar, digamos. Ustedes normalmente toman una foto para mostrar algo, ¿no? Entonces,
rompan ese esquema, o sea, vayan más allá del mostrar, sino también qué más hay atrás. Si ustedes tratan de construir significados con sus fotografías, van a lograr muy probablemente una trascendencia que pocos tienen. Perfecto, pues de verdad te agradecemos mucho, aprovechamos el espacio para pues darte la más cordial bienvenida. Gracias una vez más. Bienvenido, aquí estamos. Gracias, gracias. Perfecto, no me resta más que por supuesto agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que nos da las facilidades para llevar a cabo este y otros programas. Nosotros seguimos aquí con las señales de GSTV, y es muy importante que si tienes algún comentario, pues nos los hagas llegar. Mi nombre es Guillermo Gómez, este programa Dossier es por y para ti. Hasta pronto, muchas gracias.